Nuevos cambios en la escuela secundaria, la no repitencia, más plata para los docentes. Bueno, de todos esos cambios vamos a estar hablando con Gustavo Gali. Él es el director provincial de educación secundaria. Bienvenido, Gustavo. Adrián Filinich te saluda. Buenas tardes. Buenas tardes, Adrián. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás vos? Gracias bien. Por la comunicación. Bien, bien. Por favor. Es más, la primera pregunta, para mí me imagino, a vos que pisás el aula y recorres los colegios, el primer día de clase del 2025 le tenés que explicar a los padres que están en el acto, a los chicos de primer año, claramente le tenés que explicar estos cambios que comienzan en la educación. Los pibes están nuevos, no saben todo lo que pasó antes en la educación. Me gustaría que vos con tu pedagogía se lo puedas contar. Bueno, Adrián, primero eso va a suceder con primer año. Sí, ¿sí? Perfecto. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos todo este medio año delante, ¿sí? 2024, para trabajar con todos los estudiantes, su familia, los docentes, los equipos directivos, y que el año que viene comience de forma muy organizada, muy clara respecto de los cambios que se van a dar. Por eso también es que esto se ha aprobado a esta altura del año y no, digo, más adelante, porque necesitamos tener mucho tiempo de trabajo para ser claros, para explicar, para hacer docencia de los cambios que vienen. Bien. Bien, bien. Lo primero que tengo, que me anotaron y me pasaron de esta resolución 1650 del régimen Exacto. académico de secundaria de la provincia de Buenos Aires, el punto uno, no repitencia, Gustavo. Sí, sí. ¿Por qué es bueno? ¿Por qué lo ponderamos positivo? ¿Qué críticas está recibiendo? Bueno, a ver, primero lo que hay que decir es que digo, más allá de lo que se piense desde el sentido común, sí, digo, lo que podamos opinar, digamos, esto va mucho más allá de una opinión, y hay contundentes argumentos, infinidad de investigaciones que dicen que la repitencia no mejora los aprendizajes, ¿sí? Y no es una cuestión ideológica, ¿sí? Es una cuestión profundamente pedagógica, es una cuestión que la plantean los organismos internacionales, lo puede plantear UNICEF, lo plantea la OCDE con sus pruebas PISA. Hay mucho argumento respecto. Bien. Perdón, pero tengo como un retorno. A ver, ahora lo tratamos de mejorar. Gustavo. Gracias, de paso que lo vamos solucionando, te presento a nuestra columnista de educación, a la magíster María Eugenia Cosini, que siempre comparte esta columna de educación con nosotros, que también te quiere hacer una pregunta. Buenas tardes, María Eugenia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Te dejo el entrevistado, el director provincial de educación secundaria, Gustavo Gali. Hola, María Eugenia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto hablar con vos. Te hago una consulta. ¿Cómo nos imaginamos que vamos a implementar? Yo cuando estuve mirando los modelos que se sugieren, que la verdad que compro todo lo que dice, me gusta, lo que me cuesta visibilizar es cómo vamos a implementar, por ejemplo, el sistema de tutorías o que los chicos en la misma materia tengan adecuaciones o sin recargar a los docentes y sin sumar nuevos puestos. Es lo que como que no logro visibilizar cómo llevarlo a la práctica en un contexto donde en general en las escuelas no sobra gente, digamos, todo lo contrario. Entonces, ¿cómo generar estos cambios? Bueno, mira, María Eugenia, por un lado hay cuestiones, vuelvo a decir lo del retorno porque me complica hablar, me escucho yo mismo permanentemente. Ahí está. Por un lado, María Eugenia, digo, parte de los modelos son cuestiones que hoy suceden, ¿sí? En la práctica cotidiana, que no suceden hoy, que suceden históricamente, ¿sí? Digo, que nosotros tengamos en un aula, vos sos docente, María Eugenia, sí, que Adrián también, sí. Que nosotros tengamos
en un aula algunos estudiantes que vienen un poco más atrasados que otros con algunos saberes, con algunos contenidos, y que les digamos durante unas clases de mí, sentate acá y vos dale con esto mientras seguimos con el resto haciendo esto otro, no es una novedad, ¿no? Es algo que se lleva adelante. Pero además de esto, es bueno digo recordar que el propio director general, Alberto Scioni, anunció que va a haber más de 30.000 módulos nuevos, 30.000 horas de clase nuevas para poder, en los casos que sea necesario, que sea indispensable y que necesitemos acompañar a los estudiantes con más docentes, pueda estar esa opción. ¿Sí? ¿Hola? Hola, te estoy escuchando. Sí. Perdón. Me gustó lo de estas 30.000 horas de clase nuevas para... Sí. ¿Y para el docente que está en el aula, cómo lo ves? Ya sé que tenemos medio año para trabajarlo, ¿no? Pero va a haber algún adicional económico, algún incentivo. No sé, es una pregunta, ¿no? Está bien. No, para el docente que está en el aula, digamos, continuar, vuelvo a decir, ¿sí? No es que se agrega o que se adiciona algo más a la propia tarea docente de enseñar, digamos. Y vuelvo a decir, esto que estamos planteando es una cuestión que se lleva adelante, A ver, todo lo que tiene que ver con este régimen académico lo hemos trabajado muchísimo, ¿sí? Con directores, directoras, con profesores, hemos recuperado un montón de experiencias que se llevan adelante en las aulas. Casi podría decir que, lejos de ser algo fundacional, tiene que ver con recuperar las mejores prácticas que hoy se están desarrollando en las escuelas y poder ponerlas en valor. Cuando hablábamos de estos temas, antes de la pandemia, Gustavo era uno de los primeros que decías que el recursado de materias aprobadas era como una pérdida de tiempo. ¿Cómo van a hacer para ponerlo en práctica? Porque me imagino, un pibe cursando, puedo hablar en primera persona, Gustavo, me lo permitís, tercer año de inglés, pero adeuda segundo año de inglés conmigo. ¿Cómo hace para recuperar lo del año pasado y cursarlo de este año conmigo? Bueno, a ver, primero, para recursar, tenés que haberte llevado más de 4 materias, ¿sí? Sí. Recién ahí recursás. Okay. ¿Sí? Tenés que tener más de 4 pendientes. Si no, tenés la posibilidad de intensificar. Ahora, Adrián, como bien vos decís, un estudiante hoy, ¿sí? Por ejemplo, que deba un año de inglés con vos. Sí. ¿Sí? Sí. La tiene previa, pendiente. Sí. ¿Sí? ¿Puede cursar tercer año de inglés con vos, aunque tenga segundo previa? Sí, obvio. Se lo hago como pregunta. ¿Sí? Sí, lo puede, sí. ¿Hola? Hola, te escucho bien, ¿eh? Sí. Hola. Hola. Te escucho perfecto, ¿hola? Gustavo. Un pibe que debe inglés. Hola, Adrián. Sí, ¿me escuchás? Qué lástima que no lo tenemos. Bueno, a ver si lo volvemos a reconectar a Gustavo. Sí, bueno, primero lo que ya dijo, ahí está tratando también María Eugenia vía Zoom de integrarse con nosotros. 4 materias pendientes que puede recursar, las materias aprobadas no se recursan, y el dato que ya nos dio, las 30.000 horas de clase nuevas. Pero me habías hecho una pregunta, Gustavo, y no te la podía contestar. Perdón, sí, no, decía que vos sos docente, Adrián. Sí. Tenés un estudiante que debe inglés de segundo, y la tiene pendiente, la tiene previa, pero sin embargo sigue cursando inglés de tercero. Sí. Hoy, con el sistema que está. Sí. Bueno, esto es lo mismo. Okay. ¿Sí? Digo, va a poder cursar,
pero tiene una materia pendiente que, por supuesto, hasta que no la apruebe no va a poder titular, no va a poder recibirse. Sí, únicamente se va a poder recibir cuando tenga absolutamente todas las materias de la escuela secundaria aprobadas. Bien, bien. Y esa evaluación continua, ¿era la que vos contabas que va a haber un grupo de profesores que nos vamos a poner a hablar sobre Ramírez, los problemas que tiene Ramírez en la casa, cómo lo podemos ayudar, qué es lo que, qué materia podemos decir que la deuda, qué materia recursa? Porque eso lo hacíamos y era buenísimo, Gustavo. Sí, a ver, eso es un equipo de definición de trayectorias que, por supuesto, no va a hablar sobre todos los estudiantes, no va a analizar cada caso de cada estudiante de la escuela secundaria, porque sería un trabajo, imposible de realizar, pero sí aquellos y aquellas que tienen su trayectoria más comprometida, sea, como vos decís, o por situaciones que tienen que ver con cuestiones personales, o por situaciones que tienen que ver por ausencias, por cuidado de hermanos, por trabajo, o quizás, por dificultades en el aprendizaje de determinados saberes. Bueno, entonces, en función de esa situación, ¿sí?, se analiza colectivamente, se construye una respuesta adecuada a esa situación. Bien, 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 bien. Bien, bien, queda claro. Ahora, por ejemplo, cuando estamos hablando de intensificación de la enseñanza, esto va a ser a contraturno, sí, puede ser en el mismo horario, ¿estos van a ser los docentes nuevos, Gustavo? Van a ser docentes nuevos y docentes que están, ¿sí? Okay. Ambas cosas. Y puede ser en el contraturno, ¿sí? Puede ser los días sábados o puede ser en el mismo turno. Depende de la organización institucional de cada escuela, depende del formato organizacional que tiene cada una de las escuelas, puede depender de la matrícula. Vos pensá, Adrián, que la provincia de Buenos Aires, ¿sí?, tiene escuelas secundarias, tiene 5 estudiantes en toda la escuela, escuelas rurales, en algunos parajes, en medio del campo, ¿sí? Y tiene escuelas que tienen más de 2.000 estudiantes. Gustavo, entonces, yo cuando escucho... No podemos hacer una respuesta que tiene y se me fue. Bueno, ya lo vamos a solucionar a Gustavo para compartir con nosotros en esta charla. Docentes que pueden tomar estas 30.000 horas nuevas, docentes de la escuela y docentes nuevos, y la incorporación de los días sábados. También dijo Gustavo Gali, acaba de nombrar esto como una de las novedades, las cosas que nos vamos poniendo de acuerdo. Y esto es para el año que viene recién. Lo que le voy a preguntar es que si aparece para primer año o si aparece de primero a quinto estos nuevos espacios de acreditación. Eso es lo que se viene como pregunta para cerrar, porque sabemos que le faltan. Ya está Gustavo Gali con nosotros, ya está María Eugenia Cosini también en el Zoom con nosotros. No sé si, Euge, querés preguntarle vos directamente a Gustavo. No, la verdad es que lo estaba escuchando. Y a mí me sigue ocupando, nosotros tenemos docentes que en general casi todos, o sea, más allá de las horas nuevas, ¿no? El docente que hoy está dando clase, que planifica, que corrige, que los sábados también está trabajando, ¿en qué horario o en qué carga horaria, más allá de esos 30.000, esas 30.000 horas se les van a asignar a los mismos docentes que están hoy en las escuelas? ¿Se van a asignar docentes nuevos? Porque el docente hoy no tiene espacio para cargarse de más trabajo en general. En general están todos trabajando entre 2 y 3 turnos completos porque si no, no llegamos a fin de mes, ¿no? Entonces ¿en qué contexto se va a generar esa articulación entre el docente que está a cargo de la hora titular y esa intensificación o ese trabajo extra que se le agrega a la carga ya que tenemos, ¿no? Es como... Eso es lo que a mí más me cuesta. Buena pregunta, Gustavo. No, a ver, Eugenia, en principio siempre se va a privilegiar
que sean docentes de la escuela, ¿sí? Uh-huh. Y esto se llevó adelante de la misma manera y con la misma cantidad de módulos. En esto tenemos experiencia como gestión, como provincia, con el programa ATR o con el programa de fortalecimiento de las trayectorias. No, porque en el programa de ATR, digo, que es el que tenemos ahora, el de las trayectorias, el mismo docente generaba una adecuación curricular en la materia, pero ahora estamos hablando de que la materia no se aprueba y que el docente va a tener un chico que no aprobó la materia del año anterior, más el chico que tiene que su adecuación en este propio año, más un periodo de intensificación, más potenciales tutorías. Pero para... Eugenia, no es más, ¿sí? También es o, ¿sí? Digo, claro. No es que todo pero eso se adiciona. ¿Pero cómo es un docente para dar tutoría fuera de su horario o en su mismo horario? A ver, puede ser fuera de su horario, como se hizo hasta ahora, vuelvo a decir. El programa ATR, ¿sí? Funcionaba en el horario, o módulo fuerte, funcionaban en el horario, funcionaban al contraturno, uh-huh. Y funcionaban los días sábados. Digo, y tuvimos las escuelas llenas de estudiantes los días sábados, Eugenia. ¿Sí? Entonces no uh-huh. Es que estamos claro, pero vos pensás inventando. Que estás hablando de todas las materias. Vos pensás cómo... Imagínate, no necesito contarte por ya lo sabe. Pero digo, vos tenés 14 sí, materias, también, 12 materias. También te digo esto, Déjame tan personalizado. Déjame explicarte. Necesitas un batallón de gente el sábado. No. A ver, déjame explicarte. Por un lado, ¿sí? Vos, nosotros tenemos que poner esto en escala, ¿sí? Uh-huh. Escala significa que nosotros tenemos, por ejemplo, hoy, ¿sí? El 10% de repitencia, ¿sí? Uh-huh. En la provincia, anual. Es decir, sí. Estamos hablando del 10% de los estudiantes de una escuela, no estamos hablando de toda la escuela, ¿sí? Uh-huh. Digo, porque el 90% de los estudiantes pasan de año normalmente sin ningún tipo de dificultad. Uh-huh. Y además de que es ese 10%, a ese 10% recortale aproximadamente entre un 4 y un 5%, que son los que hoy están repitiendo, los estudiantes que hoy están repitiendo con 3 y 4 materias. ¿Sí? Que no deberían recursar, sino que deberían intensificar. Entonces, la ecuación esta que vos hacés, ¿sí? En una escuela de 500 alumnos, se traduce en 25. Uh-huh. A ver, ¿Y cómo conversa perdón, Gustavo, que te interrumpo, pero sí. ¿Presupuestamos en todo esto que quizás al no tener la presión de pasar de año, más porcentaje, digo, estamos hablando de adolescentes y hasta podríamos hablar en primer año preadolescentes, ¿no? Son chicos que quizás no tienen un deseo por aprender todavía instalado, que tenemos un tema hoy en que la educación por ahí está un poquito alejada de las necesidades de las generaciones. Bueno, no presupuestamos que quizás el no tener esa presión por aprobar, pueda hacer que más cantidad de chicos digan, bueno, en total, no me voy a poner a estudiar para diciembre, total, lo hago el año que viene. Mirá, primero que no somos, digo, ni el único sistema, ni la única provincia, ¿sí? Ni el único país que deja, ¿sí? la repitencia. De hecho, esto que nosotros estamos diciendo de 4 materias a intensificar, ¿sí? Está así en la ciudad de Buenos Aires y no ha generado la polémica que se generó con la provincia. Uh-huh. Pero digo, más allá uh-huh. de eso, ¿sí? Digo, no es que nosotros estamos saliendo a inventar un nuevo modelo. Me gusta. Que lo que estamos uh-huh. haciendo es trabajar con esta posibilidad que es distinta a otra. Por supuesto que puede ser que tarde en instalarse, en generar... en educación nunca son inmediatos. Digo, ahora... Gustavo...
se nos fue de vuelta Gustavo, qué lástima. Sí, sí, era muy excelente, muy, igual muy... No, lo que estaba diciendo, porque es cierto, a todo hay que darle, yo siempre digo, no hay que matarlo antes de intentarlo, digamos. Claro, ¿no? Creo pero... Que está creo que las intenciones están buenas, también está bueno pararse en los desafíos para prepararnos, porque tenemos medio año para repensar la escuela, ¿no? O sea, creo que es una invitación a repensarnos. Me gustó la pregunta, y voy a hacerla como última pregunta, porque sabemos, Gustavo, que te tenés que ir. Sí. Adrián, quería cerrar una cosa, porque digo, esta es una pregunta que me importa mucho la edición general. Dale. Digo, que la verdad es que tenemos que ir a una escuela secundaria, ¿sí? Tenemos que caminar a una escuela secundaria donde los chicos estén convocados, las chicas estén convocadas a ir, no por únicamente una amenaza de castigo, sino porque hay sentidos, los convocan, ¿sí? Bueno, tenemos que construir, por supuesto, esos sentidos, pero el sentido no puede ser, por ejemplo, la injusticia, ¿sí?, de que habiendo cursado 12 materias y aprobado 9, tengas que hacer las 9 de vuelta. Digo, si ese es el único motivo que le da sentido al estudio en la escuela, tenemos que trabajar fuertemente para que los chicos encuentren otro sentido. Estoy de acuerdo, pero si nos quedamos, perdón, y Adrián, si nos quedamos con esto, creo que estamos empezando de atrás para adelante, porque creo que quizás lo primero que debiéramos trabajar, y está buenísimo, yo siempre digo, no me dedico a la política porque no soy buena, pero somos educadores. Que estás trabajando en esto, me parece que la invitación es quizás a revisar entonces los contenidos que le estamos ofreciendo a estas nuevas generaciones, pero si estamos que quizás haciendo eso, no tienen todo justamente el sentido que, viste, cuesta un montón. Entonces empezamos como, okay, no hay repitencia, no hay presión, pero tampoco hoy los contenidos están tan adecuados. ¿Qué hablabas de los contenidos, Gustavo? No. Que, a ver, digo, dos cosas. Por un lado, que no haya repitencia, y esto que quede muy claro, que no haya repitencia no significa que no haya exigencia. Uh-huh. ¿Sí? Claro. Digo, a ver, el problema es confundir repitencia con exigencia. El problema es confundir un sistema que está hace 100 años como lo único que puede hacer que los chicos vayan a la escuela. Digo, no lo digo por vos, lo digo en general. Ahí tenemos el problema. Y después, respecto del tema de los sentidos, por supuesto que tenemos que trabajar los saberes. Y lo estamos haciendo. El año pasado hicimos una evaluación de nuestros diseños curriculares, ¿sí?, que ya tienen alrededor de 15 años, en las que participaron más de 20.000 entre estudiantes, docentes, directores, directoras e inspectores. Y tenemos hecho un diagnóstico, y este año empezamos a construir una nueva estructura curricular. ¿Sí? Después, si hay que empezar por un lado o por el otro, podemos discutirlo. ¿Sí? Está bien. Es discutible. Lo que yo digo es, no estamos dejando... A ver, justamente me parece que es un reduccionismo trabajar el régimen académico, los problemas de la escuela secundaria, solo desde la mirada de la repitencia. Este régimen académico es mucho más que la cuestión de la repitencia. Bien, me gusta. Y los problemas de la secundaria trascienden mucho más a un régimen académico. Entre otras cosas está la estructura curricular que tenemos que trabajar, los diseños curriculares, y por ejemplo, otra cuestión, ¿sí? Las pruebas a aprender del último año, ¿sí?, dan un dato interesantísimo, que es que se necesita que los directores estén por más tiempo en las escuelas para instalar un proyecto pedagógico, que la alta rotación de directores en las escuelas perjudica los aprendizajes. Sí. Bueno, nosotros estamos ahora convocando a un concurso de titularización para todas las escuelas secundarias, ¿sí?, que nos va a llevar posiblemente 3 años, porque es probable que tengamos entre 10.000 y 12.000 aspirantes a ser directores titulares. Pero también queremos formar a los directores, también queremos dar estabilidad y adaptabilidad a los proyectos institucionales. Y eso lo hacemos convocando a este concurso. Entonces, el cambio, si bien lo que trasciende es una de las medidas, que es la eliminación de la repitencia, el cambio tiene que ver con una propuesta muy integral para repensar la escuela secundaria.
Bien, bien, bien. Sé que te tenés que ir, Gustavo, por eso no te quería cortar. Sé que te tenés que dar clase por un Zoom. Me gustaría hablar más de esas estructuras, de esos contenidos. Nos gusta hablar de eso con vos, porque sos, respondés todas las preguntas. Es verdad que la opinión pública y los medios de comunicación te íbamos a preguntar por eso, porque es lo que sale en la portada de los diarios, y vos lo sabés. Y además soy periodista, además de ser profe de inglés. Pero bueno, queríamos cerrar con este cambio de estructura curricular e invitarte para que vengas al estudio, vos y las personas que quieran, para charlar y contarle a los bonaerenses de qué se tratan estos cambios. Porque está saliendo en los medios cualquier cosa, Gustavo, y necesitamos las voces oficiales para comunicarlas. Sí, por eso digo, más vale que vamos a dar todas las respuestas, y está claro que en algunas cosas podemos coincidir y en otras no, pero también quiero dejar claro que hay mucho trabajo, no hay improvisación, y lo que queremos es justamente que nuestros chicos y chicas aprendan más de lo que tienen que aprender, porque hoy no están aprendiendo lo suficiente. Eso lo tenemos claro, y por eso hay que construir una escuela secundaria que dé respuesta a las necesidades de nuestros estudiantes. Gracias, Gustavo. Por favor, Ariel, un abrazo. Un abrazo grande. Gustavo Gali, director provincial de Educación Secundaria, María Eugenia Cosini, que la despedimos.